Hola comunidad, ¿cómo están? Mi nombre es José Luis Pérez, Pepe Les Pérez, un gusto saludarles. Quería yo hacer un video respecto a unos tips para los que ya están dentro de la comunidad o cualquier persona que haga la dieta flexible, unos pequeños tips que les van a ayudar muchísimo en tener éxito en esta dieta, ¿sale? Tip número uno, primero, controlen macronutrientes. Ya saben, grasas, carbohidratos, proteínas, ¿sale? Eso es lo que tenemos que considerar. Muchas personas se me confunden y están solamente viendo la cuestión de las calorías y no. Tenemos que nutrir al cuerpo con los macronutrientes. Entonces tienen que considerar en su cena que los tres macronutrientes estén en cero en base a los objetivos que les pongo. No se preocupen por las calorías, preocúpense por los macronutrientes. Si los macronutrientes están justos, ya saben la tolerancia que les dejo, en cualquiera de los tres, menos 10 o más 10 gramos al final del día, se considera un buen día. Segundo punto, regla 70-30. ¿Qué quiero decir? Es dieta flexible, pero no por eso diario tiene que ser desayuno, comida y cena, pizza, ¿sale? ¿Qué quiero dar a entender con esto? El 70% de nuestra comida tiene que ser comida rica en nutrientes y tiene que ser comida de calidad, ¿sale? Vegetales, buenas porciones a lo mejor de atún, de pollo, o sea, una selección de alimentos nutritivos, selección de alimentos buenos. El otro 30% sí podemos relajarnos y podemos darnos ese gusto de ese pan, de esa pizza tal vez, o de ese postre, de esa nieve, ¿sale? Pero tiene que ser un 70%, tiene que ser de comida de calidad. El otro 30% va a ser que no sintamos que estamos constantemente en dieta y nos dé adherencia al plan. ¿Qué es adherencia? Que podamos constantemente seguir la dieta, este relax. Pero ojo, ese 30% de la comida que ustedes gusten, que le llamemos trampa, si ustedes quieren, pizza, yogur, paleta, nieve, helado, todo estos 30% también tienen que estar controlados y dentro de los macronutrientes. Lo que no se adapte dentro de los macros, no lo debemos de consumir, ¿sale? Sí, se vale relajarnos, 70% de comida de calidad, 30% no tanto, pero tiene que estar puesta y tiene que estar ajustada a nuestros macros. Si no se ajusta, no lo podemos comer, ¿vale? Tercer punto, más comida, más actividad. Vienen las fiestas decembrinas. De hecho, todo el año siempre hay fiestas. Entonces, si yo ya sé que el sábado tengo un compromiso social, llámese comida o cena, si ya sé que viene un compromiso social donde va a haber comida en exceso, tiene que haber más actividad. Suena lógico, ¿sale? Si va a haber más comida, tiene que haber más actividad y la actividad tiene que ser previa, ¿sale? No quiero que vayan al día siguiente al gimnasio como un castigo a que comí mucho. Más bien vamos a manejarlo al revés. Quiero el premio de poder comer más en un evento social. Tengo una doble sesión o tengo más actividad en la mañana previa. ¿Para qué? Para tener ese colchón calórico que necesitamos y esa comida fuerte no me afecte, ¿sale? Me pasé tal vez de macronutrientes y de calorías, lo volví a medir, sí, pero hubo más actividad, tengo más colchón, ¿sale? Cuarto tip, la constancia. Tienen que ser constantes. ¿En qué digo? Si son 7 días de la semana, tiene que haber 6 de control de macronutrientes, tal vez uno que no, que se desajuste un poquito, no importa, pero tiene que haber constancia en la captura. Tiene que ser diario, ¿sale? Para poder controlar lo que estamos comiendo. Tenemos que ser constantes, no nomás controlo 4 días y otros 3 no los controlo, porque si no hay constancia, no habrá avance semanal. Tip número 5, más báscula mejora el ojo. Este es un tip que me gusta mucho decírselo a las personas porque constantemente me dicen, oye José Luis, ¿cómo hago con ustedes los coaches para yo poder ver si esa cantidad en el plato son 100 gramos de arroz, si esa cantidad en el plato son 150 gramos de pollo? ¿Cómo mejoro mi ojo de un cubero, mi tanteo? La única manera es usando la báscula, ¿sale? Si tenemos la báscula en la cocina y constantemente ustedes, cuando menos una de las comidas del día, llámese el desayuno, la cena, yo sé que la báscula no la pueden estar cargando en todos lados, pero cuando menos, si en el desayuno o en su cena que hacen en su casa usan la báscula, el uso constante de la báscula va a hacer que obviamente
su ojo o su tanteo se mejore, ¿sale? Se van a dar cuenta de que, oye, yo ya sé que un aguacate sin el hueso y lo demás pesa 100 gramos, porque siempre constantemente que lo estoy pesando me da ese valor, cuando estoy en un restaurante ya lo sé medir. Se van a enseñar a medir las porciones del arroz, tal vez del cereal, a ojo de buen cubero sí, pero lo que hace que se desarrolle y que se afine es el uso constante de la báscula. Entonces, si tienes báscula en la cocina, pesa todo, no porque estés en casa y te dé flojera, acostúmbrate a pesar. Siempre que tengas manera de acceder a la báscula, siempre úsala y eso va a hacer que se afine todo lo demás, ¿sale? Sexto tip, que te los digo a todos, sean pacientes, ¿sale? No podemos pretender que tenemos 10 años de no controlar una alimentación, tenemos 10 años tal vez de excesos de pasteles, de pizzas, de bebidas alcohólicas, y queremos que en una semana se mejore. Evidentemente no, todo proceso lleva un tiempo, ¿sale? Hay que tener paciencia, tarde que temprano, semana a semana van a haber evolución si seguimos estos pequeños tips, si se apoyan ahí con los coaches de la comunidad Dieta Flexible. Yo les aseguro que el éxito va a llegar, pero sean pacientes, porque de repente a las 2 semanas, oye, Luis, ya quiero ver cambios, espérame, primero hay que ver que estés controlando evidentemente todo esto. Si hay semanas, ya les he dicho, semanas de avance de pérdida de grasa, 350, 500 gramos que perdamos de grasa semanal, es buen avance, ¿sale? Eso es buen avance, y si tenemos paciencia, tarde que temprano vamos a llegar, ¿sale? Estos son 6 tips que quería compartir con ustedes, espero que hayan sido de su ayuda, que sean de su agrado. Cualquier comentario, por favor, déjenmelo ahí en los comentarios, pónganme ahí like si les gustó el video. Cualquier cosa, ya saben, siempre disponible. Los leo.